Este és un programa d'investigació basat en fets reals, on s'inclouen dramatitzacions que poden no coincidir amb la realitat. La productora i la cadena no es fan responsables de les opinions dels entrevistats. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Tot apunta que el cos trobat després d'una inquietant telefonada... Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com l'onada de violents assalts desencadenada a l'interior de València l'any 2020. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. L'hora fosca. D'altra banda, les forces de seguretat estrenyen el 16 a l'anomenat Rambo de Requena, el delinqüent que ha protagonitzat assalts i robatoris a les comarques dels Serrans, la Plana d'Utiel Requena i la Foia de Bunyol. Les empremtes trobades en una de les casetes on s'ha refugiat han permès Gemma identificar-lo. Vivim bressolats per comoditats, emparats per normes que garanteixen la convivència, sostinguts per la gent que ens estima. Però en soledat, la línia que separa la civilització de la irracionalitat és molt més fina del que imaginem. I a les 3 i 14 minuts es parlem d'un brot de coronavirus nou que produeix una pneumònia greu i que registra ja 400 casos i 9 morts. El focus es va originar a la Xina, al mercat de peix i marisc de Guam, però ja s'han detectat casos al Japó, Corea i ahir als Estats Units. La comunitat valenciana viu a finals de gener de 2020 els presagis de la pandèmia de la Covid. La crisi sanitària agreujarà l'aïllament que ja pateixen pobles i llogarets com Los Cojos. Però abans que es declare, un esdeveniment farà saltar les alarmes entre els pocs veïns que habiten esta xicoteta pedania de Requena. Yo tengo una casa en la pedanía de Los Cojos, que es de Requena, y suelo ir todos los fines de semana, aunque nieve. De 120-130 casas que tiene la aldea, viviendo lo que se dice en invierno, serán 30-40 vecinos, no hay más. En mitad de diciembre, como yo caí enfermo, ya dejamos de ir. Hasta mitad de enero no volvimos otra vez a ir, que ya yo me recuperé, mi mujer y yo. Mi mujer, como tenemos arriba una terraza bastante grande, yo subí arriba para ver cómo estaba. Entonces, al ver que estaba la puerta abierta, el ver que la cerradura estaba rota, ya vimos de que no era normal. Solamente nos dimos cuenta de que en la salita donde está el congelador sí que estaba casi vacío, menos una bolsa de hielo y el pan. Mentre estaven absents, algú ha entrat a la casa de Los Cojos. I la inquietud augmenta quan comproven que el seu domicili no és l'únic que ha sigut assaltat. En la casa d'al lado sí que vimos de que algunes tejas estaven meneadas d'haver passat d'una casa a l'altra per les tejas. Entonces, a mi casa passava per encima del tejado y como si fuese el supermercado, abría el congelador, cogía lo que le interesaba, volvía a la casa de al lado, se lavaba o se duchaba o lo que fuese, hacía la comida y ya está. Pero no sé qué sería porque luego a los pocos días nos enteramos de que se había ido a otra casa que está a la otra punta de lo de la aldea y ahí ya estaba allí. No sabe si es uno, 20, joven, mayor, no sabes nada. Entonces, coño, hoy en día, aunque sea una aldea, no sabes lo que puede pasarte. Per Los Cojos travessen nombrosos senders i canyades oblidats.
Això dificultarà a la Guàrdia Civil de Requena perseguir el rastre de l'assaltant, un home de qui res se sap, ni el seu aspecte, ni el destí que porta. Ha transcorregut un mes sense notícies de l'assaltant de cases quan un altre esdeveniment trasbalsa l'arxipèlag de llogarets de la comarca. Un home ha furtat un vehicle a punta d'escopeta a la vora de la comarcal 460. L'assaltant no arriba lluny. Al cap d'un centenar de metres s'estavella el cotxe. Quan una grua tracta d'assistir-lo, l'individu amenaça el conductor i m'emprèn la fugida. Però de nou, patix un accident i pocs minuts després encara furta una furgoneta. La caserna de la Guàrdia Civil de Requena s'activa immediatament. Recibimos la primera información de unos delitos, unos robos con intimidación de vehículos a finales de febrero. Eran días convulsos porque empezaban a trascender ya los datos preocupantes del COVID procedentes del norte de Italia. El hecho de que este individuo intimidara con un arma de fuego, una escopeta, y robara tres vehículos en pocas horas en un mismo día, pues centró nuestra atención. Parecía en esos primeros momentos que podría ser un delincuente desesperado que trataba de huir, pero no teníamos información de que hubiese cometido otro delito más grave con anterioridad, que suele ser lo que hacen los ladrones que huyen de forma precipitada y intimidando con la escopeta. Abans que caiga la nit, els agents de la Guàrdia Civil troben l'últim vehicle emprat en la fugida. Està estacionat en una plaça de los Duques. Davant la sospita que estiga amagat en la xicoteta pedania, els agents revisen les cases, així com les zones boscoses dels voltants. Tanmateix, el vespre sembla haver-se engolit el fantasmagòric fugitiu. Trenca el matí del divendres sense que hi hagi notícies de l'assaltant. Els que tenen a los Duques una segona residència comencen a arribar per a passar-hi el cap de setmana. Però en lloc de la tranquil·litat habitual, es troben la Guàrdia Civil patrullant a la recerca d'un home armat. Un matrimonio que se dirigía a su casa se encuentra la puerta forzada y pide ayuda a la Guàrdia Civil. Dos patrullas estaban muy cerca realizando un control. Entonces los agentes acompañan otra vez al matrimonio a su casa. Y el momento que cruzan el umbral, se encuentran al delincuente que los encañona con la escopeta. Los
guardias, retroceden y el delincuente aprovecha para huir. En este caso, no llegó a disparar y se vivieron momentos de gran tensión. En Los Duques s'afregà la tragèdia. L'agressor recorre els carrers del poble fins que ix a campo verd. Més enllà l'espera el bosc i un vast territori on desaparèixer. Cuando la Guardia Civil empieza a recibir las denuncias, se da cuenta de que la descripción coincide. Es un mismo individuo de unos 25 a 30 años que habla castellano. Y que viste en algunas de las acciones violentas que cometió, llevaba ropa de camuflaje y el modus operandi coincidía. Cases assaltades, vehicles furtats a punta d'escopeta i agents de l'autoritat encanonats. Totes les alarmes salten a la plana d'Utiel Requena. Però la pista de l'assaltant es perdrà en un vast territori, qui sap si per a sempre. Estaba en casa y me acuerdo de que pues esas tardes en que no sabes qué hacer, me fui al monte, me gusta mucho el senderismo, digo, y bueno, y aprovecho y me di una vuelta. Y eso que estás ya en el monte y pues yo que sé, te da por ver espárragos y te da por ir a buscar espárragos en el monte. Llegué a una zona de Siete Aguas que le llaman el Leonar, y en el Leonar hay un desvío, me tiro por ese camino y nada más llegar a la Esparraguera me sale esta persona y me sale con una escopeta. Me dice que necesita el coche. Un hombre que era delgado, más bien en estatura alta. Y pues asustado y como todo, pero diciendo, mira, lo siento, digo, yo si quieres te puedo llevar donde sea, donde tú me digas te puedo llevar, pero por favor, el coche yo lo necesito porque tengo una persona en casa que necesito llevarla todos los días a un sitio y necesito el coche. Yo te llevo donde tú quieras, donde tú me digas te llevo. Subimos al coche. Durante el trayecto estuvimos hablando de cómo se hacían los espárragos. Él me decía que como más le gustaban eran revueltos. Y yo le dije que era muy buena idea, que a mí también me gustaban así. Él se conocía bastante el monte porque estuvimos buscando varias rutas para poder ir a Pedralba. Y al final cogimos el camino que va hacia el aeródromo donde están los aviones y helicópteros de que apagan el fuego en los montes y tal. Yo a todo esto diciéndole que no importaba que por dónde fuéramos, que yo le llevaba, que no iba a denunciarlo, pero él tampoco se fiaba de mí. Durant 20 minuts, el conductor i el seu copilot armat recorren els camins d'un indret solitari sense creuar-se amb ningú, fins que el viren un vehicle de la Guàrdia Civil. Yo en ese momento aprieto para ver si puedo llamar la atención de la Guardia Civil o hago alguna tontería para que se dé cuenta la Guardia Civil. Y él se percata del tema, ¿no? Y en una abertura que tenía el camino, me dice que dé la vuelta. Yo di la vuelta y yo ahí cogí miedo, porque digo, no conozco el camino, se mete en el monte, este me pega aquí el tiro. Y con toda mi tranquilidad también le digo, mira, lo siento, he cambiado de opinión, mira, yo tengo cosas que hacer, yo te dejo a ti las llaves, tú toma tú la llave y llévate tu coche si quieres, pero yo es que tengo cosas que hacer, me voy y te llevo tu coche.
él dice, pero hombre, pero si ya estamos cerca, nos tiramos por aquí y enseguida llegamos a la carretera de Pedralba. Se ve que se conocía el monte, yo no... Dice, no, mira, he cambiado de opinión. Y él aceptó. Dice, pero dame el móvil. Y le di el móvil. Y digo, ¿qué quieres, también los espárragos? Dice, sí, dame también los espárragos. Tenía un hambre, se ve que tenía más hambre que el perro de un afilador. Esa tarde, en concreto, estábamos en una zona estratégica que le llamamos, que es un aeropuerto que tenemos allí en Siete Aguas, de una base contra incendios. Estando allí haciendo un punto de verificación, es cuando un señor nos viene corriendo, haciendo gestos. Y bueno, nuestra sorpresa es que dice que acaban de quitarle el coche. Seguimos el rastro por donde se había ido, por la pista forestal. Vimos a un señor de allí del pueblo, Antonio. Y nos dice el hombre que sí, que hace 10 minutos que había pasado un coche que iba muy ligero para ser una pista forestal. Total, que seguimos por el camino y a unos 200 metros de donde estuvimos hablando con ese señor, nos encontramos el coche que está echando humo. El coche ha tenido un accidente, ha tenido una salida de vía. Y a partir de ahí pues empezamos a llamar por transmisiones pidiendo apoyo a las demás patrullas, tanto de Buñol como de Requena. Y empezamos a mirar pues, por las casas aisladas allí en los alrededores. Cau la nit i l'assaltant de nou s'ha esvaït. En 8 dies ha recorregut la plana d'Utiel i saltat a la Foia de Buñol des d'on pretenia arribar a Pedralba. Potser camí cap a València. Sense pistes sobre la seva identitat, serà la premsa qui el bateja. El nombre de Rambo de Requena surge en una reunión que tuvimos varios compañeros en el periódico Las Provincias, después de varios robos cometidos por este delincuente con el mismo modus operandi. Vestía ropa de camuflaje. Se había escondido varios días en casas abandonadas o en segundas residencias. Y al final, el nombre, el apodo del Rambo de Requena, pues fue el que más utilizamos para unificar la autoría de todos estos delitos. Que se convirtió en uno de los delincuentes más buscados en la comunidad valenciana. Detindre al Rambo de Requena es convertís en una prioritat per a les forces de seguretat. Encara no s'ha oblidat l'actuació d'un altre bandoler que 3 anys abans va tindre un tràgic desenllaç en Terol. I comença el juí amb jurat pel presumpte assassinat d'un ramader i 2 guàrdies civils a Andorra, Terol, el desembre de 2017. L'acusat és el perillós delinqüent serbi Norbert Feher, més conegut com Igor el Rus. Igor el Russo, bueno, el seu nom real és Norbert Feher. Ell és una persona, bueno, és un criminal, té 5 morts a les seues esquenes, és una persona com va demostrar tant en els assassinats d'Itàlia, que també va matar a un guàrdia, que és una persona que no li importa
mata aquí sigue, importancia aquí sigue, pero ahí seguía el seu camí. Els psicòlegs que l'han analitzat el defineixen com un psicòpata. Diuen que és un home fred i calculador, sense empatia amb les víctimes i que tractarà d'escapar quan puga. El dia 14 de desembre, jo recordo que era dijous, nosaltres al diari teníem cierre, estàvem tancant l'edició, i jo recordo que estàvem a la part del diari, va entrar un company de la ràdio, que està en una altra sala, i ens va dir, m'acaben de llamar, que ha habit uns tiroteos, uns assassinats en Andorra. El dia anterior, el dia 14, el dia 13, Igor el Russo va entrar a robar al masico de José Luis Iranzo. José Luis Iranzo és un llaurador, era un ganader, una persona molt vinculada al territori, molt volguda, també molt reivindicativa. Suposa que Igor el Russo estava dins i el va disparar, i el va veure, va intentar fugir, el va disparar i el va matar. La Guàrdia Civil se va ficar en alerta, van anar al masico del Iranzo a buscar-lo. Quan anaven per ahí, van veure unes llums, van veure un cotxe aparcat, llavors els dos guàrdies civils van parar i quan van arribar era una emboscada d'Igor el Russo i ells van baixar del cotxe i els va matar, els va disparar de 7 trets ja a llocs que sabia ell exactament que si els disparava ahí anaven a morir, a més Igor el Russo anava amb dos pistoles i els va matar. Amb el tràgic precedent d'Igor el Rus, quatre dies després de l'última aparició del Rambo de Requena, la comandància de València desplega un gran operatiu. El fugitiu s'amaga en algun punt d'un inhòspit territori de 50 quilòmetres quadrats. La Guàrdia Civil se encuentra con un delincuente que ha eludido varios cercos policiales, que ha sembrado el pánico tras robar varios coches con una escopeta y con lugareños y vecinos atemorizados. En esta situación, la Guardia Civil realiza un despliegue sin antecedentes. En la comarca de Los Serranos, en la Hoya de Buñol, en la zona de Requena y Utiel. Nosotros recibimos el aviso cuando nos encontrábamos en la compañía de Bilbao. Lo que nos cuenta el jefe es que una persona pues en una actitud amenazante, que aparentemente va armado y bueno, pues se encuentra por allí por la zona y que está amenazando a la gente con armas y que las patrullas que se encontraban por allí por la zona pues no habían podido dar con él. Es un hombre que se ha echado al monte y bueno, la unidad nuestra pues bueno, tiene esa característica que sabe hacer pues, buenos cercos y batidas por la montaña y fuimos desplegados allí. Después de que nuestro jefe nos indicase por las zonas que había sido visto esta persona, pues bueno, pues ahí es donde empezamos a desplegarnos y a intentar localizarlo, a ver si podíamos dar con él, pues bueno, pues si se había podido esconder pues en alguna casa, en alguna finca, en algún terreno. Íbamos casa por casa, pues bueno, pues intentando pues a ver si había rodadas de vehículos, porque también decían que iba con vehículo, si pudiese haber alguna casa forzada, y bueno, pues ese fue un poco pues de los primeros lugares donde nos desplegamos. Desenes d'agents pentinen un territori indòmit a la cerca del fugitiu.
Però pronte, un esdeveniment històric fa que tot l'operatiu trontolle. Imatge insòlita per a un matí de dissabte. Això és el centre de València, carrers desèrtics, en plena hora punta, amb comerços, bars i restaurants tancats. I mentre estem pendents que el president del govern espanyol decrete l'estat d'alarma a tot el país, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha decretat el nivell d'emergència 2 a la Comunitat Valenciana. En estos momentos aún lo fundamental es atajar de una vez por todas la epidemia. Y eso aún nos queda unos cuantos días para poder decir que hemos ganado esta batalla. Los contagios empezaban a crecer. Al final decidimos hacer un grupo burbuja, como se decía, pues entre nosotros y, bueno, deseando y queriendo que ninguno se contagiase, porque al final iba a ser bastante complicado que si uno se contagiase, el resto del grupo no. Desgraciadamente, pues bueno, sufrimos un hecho que nos tocó bastante la moral y bueno, que fue el contagio de nuestro anterior jefe, que se tradujo en el fallecimiento y bueno, fue un golpe bastante duro para la unidad y bueno, pues desafortunadamente, pues bueno, lo hemos vivido, ha sido un golpe muy duro el perder a un compañero, un jefe y un líder como era él en una situación como esta. Es clave la situación pandémica, ¿no? La crisis, los confinamientos, los operativos de la Guardia Civil estaban en esos días destinados a controlar la movilidad. A hacer cumplir ese confinamiento obligado. Y mientras tanto, un delincuente estaba sembrando el pánico en una zona rural. L'operatiu es veu seriosament compromès. El confinament redueix la possibilitat que els pobladors de la zona albiren el fugitiu. Així i tot, la Guàrdia Civil va rebent diverses informacions d'interès. Era complicado porque, bueno, a sabiendas de que se le había información de que había vecinos, había información de que le habían visto en algunas zonas, no eran informaciones pues al 100% fehacientes y, bueno, pues nosotros lo que intentábamos era, pues bueno, pues ir detrás de los sitios donde podía haber estado, pero al final era una zona un poco complicada. Estuvimos un operativo que se montó con el GRS de aquí de Valencia, con el GAR, con el helicóptero, con perros, con patrullas de seguridad ciudadana. Y unos extranjeros que hay allí viviendo lo vieron como salía del monte, por un claro del monte, y se metía para la zona del pantano de Chera. Donde se volvió a hacer un operativo, se estuvo buscando con el helicóptero, pero el terreno es muy montañoso, muy rocoso, hay mucha densidad de árboles, de pinos, carrasca, almendro, mucha zona de monte bajo. Es un terreno muy abrupto que una persona se puede esconder bajo un matorral de romero grande y pasas prácticamente por al lado y no lo ves. Entonces se le perdió el rastro, nos pilló la noche y tuvimos que dejarlo. Una vegada més, el Rambo de Requena aconsegueix burlar el setge, emparat per l'agrest territori. Esta persona yo creo que principalmente elude mucho la presencia policial porque conoce el terreno. Una persona que se ha podido mover por allí fácilmente, pues al ser conocedor de la orografía, de la situación, de los pueblos, de las carreteras principales que existían, pues bueno, pues ha sido una de las razones principales que creemos que ha sido por la que ha sido difícil localizarle. Y bueno, pues siempre nos ha llevado unos pasos por delante esta persona.
Al llarg de les següents setmanes, la Guàrdia Civil continuarà buscant. Però sembla que el fugitiu s'ha esvaït entre els barrancs i les muntanyes dels Serrans. Potser el Rambo de Requena és un malson que ja mai no ha de tornar. No hi ha encara una fita als indicadors, però els registres dibuixen un futur no molt llunyà esperançador. La corba de positius per dia cau fins a 40. Això, un mes després d'arribar al cim de contagis, 750, i més i mig més tard de trobar dades semblants, com la del 13 de març. Tres mesos després, l'interior de la Comunitat Valenciana ha recuperat una certa normalitat amb les successives mesures de desconfinament. Fins i tot les xicotetes bodegues dels Serrans reprenen la seva activitat. Esa mañana, bueno, nosotros estábamos pues, con unos amigos comiendo en la bodega. Y dije, bueno, pues vamos a ver una viña que tenemos donde sacamos el vino que luego bebemos. Y entonces me avisa nuestro amigo, me dijo, mira, hay alguien subiendo en tu coche. En la aldea de Aillas vivimos unas 12 personas durante el año, depende de temporadas, pero unas 12 personas. Durante el fin de semana sí que pueden haber 30, 40. Entonces era muy raro que apareciera alguien de la nada. Entonces este hombre en cuestión arrancó el coche, tiró marcha atrás, en un momento se quedó atascado y fue cuando yo fui hacia él. Y de camino cogí una piedra, la lancé, claro, también te sabía mal romper el coche. Y nada, lo que te sale, ¿no? Le dices hijo de puta, ¿no? Y entonces te acercas a la ventanilla y en ese momento, sin mediar palabra, pegó un tiro. Lo hizo sentado desde el asiento del piloto, con una sola mano y apuntando directamente a la cara. Yo caí al suelo porque me dio la cara. Lo que sentí yo en ese momento es pues como un pitido ensordecedor y que la cara me quemaba. Caí al suelo y en ese momento él salió por la puerta del piloto, me vio en el suelo, me estaba levantando y yo lo que le dije fue, llévate el coche pero no me hagas nada. Y me dijo, ¿cómo que hijo de puta? Y me pegó un tiro directamente sobre el pecho, que creía en ese momento lo que se te pasa por la cabeza es pensar, bueno, hasta aquí hemos llegado y se acabó. Cruzó por ahí, el coche volaba. Juanjo iba por aquí corriendo, pasó por mi puerta y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, me han pegado dos tiros. ¿Pero cómo lo vio usted? ¿Cómo lo encontró? ¿Nervioso? Nervioso, no podía ni hablar. Pero cuando te pegan un disparo no sabes cómo va a ser. Entonces, el primero me lo dio y me di cuenta de que no me había herido demasiado, porque no sabía lo que llevaba. El segundo pensaba que era el que sí que era de verdad. Modificó el explosivo, bueno, lo que son los cartuchos, para que no saliera lo que es la metralla que se te clava en el cuerpo, claro, lo que te atraviesa. Entonces, únicamente pues, fue la explosión. Pero claro, la explosión aquí no sabes, es que no sabía si el arma estaba cargada, si no estaba, no sabía lo que había dentro del arma. En un primer momento yo no sabía quién era el hombre que me disparó dos veces. Se empezó a sospechar luego conforme vas atando hilos y vas pensando un poco en lo que habías leído anteriormente en prensa y lo que te va diciendo la Guardia Civil y al final evidentemente era él, el Rambo de Requena. Bueno, la Guardia Civil lo está buscando, es muy difícil porque esto es todo monte y encima son picos y picos y picos, entonces claro, lo normal es que esté en algún pico que pueda haber pero que se pueda esconder también. És especialista també en passar desapercebut. Va estar almenys 4 dies en esta casa de la pedania d'Aïllas, a Xelva.
Joaquín, que viu a 20 metres, no se assabenta i això que fins i tot va cuinar. Que es muy raro que un ladrón se ponga a hacer coca malfeta, ¿no? Ay, pues sí que la hizo porque tenía las llandas allí. Habrá estado 3 o 4 días, porque el movimiento que había ahí de cosas, de utensilios sucios, no es para una noche. La Guàrdia Civil intensifica la recerca del Rambo de Requena amb un operatiu format fins i tot per helicòpters i per drons. Li segueixen la pista des de l'estiu passat. Este delinqüent habituat a sobreviure en este entorn porta que viures per uns quants dies. En los días que estuvo viviendo en varias casas de Chelva, los agentes encontraron una pequeña bolsa de plástico donde él había introducido los perdigones que había extraído de los cartuchos. Esto fue clave en la investigación para determinar que no quería herir a sus víctimas. Hacía el menos ruido posible e incluso algunas noches ni encendía las luces para permanecer oculto durante varios días mientras la Guardia Civil estaba buscándolo en calles muy cercanas y en los alrededores del pueblo. A Illas, els agents de criminalística aconseguiran recuperar empremtes dactilars del cotxe ensinistrat i amb això desvelar la identitat del fugitiu. El conegut com a Rambo de Requena és en realitat Pedro Lozano, de 28 anys i nascut al Port de Sagunt. Cuando me pusieron esta foto en el reconocimiento, me di cuenta de que casi al 100% este podía haber sido mi agresor. És el rostre de Rambo, 28 anys, natural del Port de Sagunt, amb antecedents per robatoris amb força. Juanjo és una de les seues víctimes, sap molt bé de la seua violència i la seua fredor. Li furtà el cotxe i l'encanonà amb una escopeta a sang freda. Ha assaltat altres masos a les comarques del Serrans i d'Utiel Requena. Només en la pedania d'Illa s'ha entrat en 3 masos més i un magatzem. Tots li segueixen el rastre. Cuando investigamos el historial delictivo de Pedro Lozano, nos encontramos varios antecedentes violentos. Uno en 2018, cuando amenaza con un cuchillo a 2 policías locales en la localidad de Borriol, tras ser sorprendido como sospechoso de un robo. Luego también la policía local de Canet le interviene una navaja al identificarlo también como presunto autor de un robo. Y en la localidad de Valdusot estuvo viviendo en varias casas abandonadas, donde también se ocultó unos días. Y él no solía cometer delitos violentos. Pedro Lozano presenta un perfil de delincuente habitual desde 2018, pero fins a ese año res no vaticinaba que había de convertirse en un perilloso asaltante. Pedro Lozano se crió en el barrio del Baladre, del Port de Sagunt. Es de padres separados, se separaron cuando él era apenas un crío de 6 o 7 años. Parte de su infancia la pasó con el padre, viviendo en el barrio del Baladre, de ahí del Port de Sagunt, y también con sus abuelos paternos. El barrio del Baladre del Port de Sagunt, donde se crió Pedro Lozano, es un barrio de gente sin recursos, en riesgo de exclusión social. Las personas con las que pude hablar en su momento sí que lo describen como una persona muy, muy solitaria, de coger y estar enganchado durante horas al ordenador, se encerraba en casa y de ahí no salía. A
a su padre no le encajaba mucho lo que estaba sucediendo con lo que era su hijo. Pero también es cierto que él mismo reconoce que no conocía a su hijo. Pedro Lozano, la verdad es que se ha criado un poco solo. La etapa en la que vivió en el Baladre tenía el apoyo de sus abuelos. Pero, por ejemplo, el padre sí que es una persona bohemia, de mochilero, que cogía sus cosas y a lo mejor se tiraba una larga temporada sin... se marchaba de casa y tardaba en volver. Puede ser que eso también, esa figura del padre viajero, le influenciara a Pedro para el coger, empezar a caminar y a donde le llevaran los pies, en verdad. Ara, el jove introvertit del Port de Sagunt s'ha convertit en l'home més buscat de la Comunitat Valenciana i més enllà, perquè tot indica que s'encamina cap a les comarques de Terol, un territori encara traumatitzat pels crims d'Igor el Rus. La Guardia Civil no podía permitir que se repitieran hechos tan graves como 3 años antes. Esa presión mediática que había con prácticamente todos los medios informando día a día sobre los robos que iba cometiendo Pedro Lozano y sobre los cercos policiales que había eludido, algunos de ellos con helicóptero. Digamos que esa presión provocó que se aumentaran los efectivos de la Guardia Civil en las dos provincias, tanto en Valencia como en Teruel, con unidades que vinieron de apoyo, incluso con un dron, para tratar de ayudar a los agentes aquí destinados en Valencia en esa operación de búsqueda y captura de Pedro Lozano. Jo recordo que les primeres informacions ens van arribar pels companys periodistes de la zona de Terol, se deia que podia estar allí, i fins que a principis del mes de juny ell va entrar a una casa. I va robar un cotxe. Just en aquest moment els propietaris de la casa van arribar, van veure com se n'anava. Van alertar les autoritats. Llavors, en aquest moment ja van tindre coneixement de que aquesta persona era cert que estava a la província de Terol. Jo recordo, això va ser sobre el migdia, sobre les 12 i algo, jo recordo que estàvem en la redacció i vam dir, per favor, que esta persona en la fugida, que se'n vagi cap a una altra província, però que no vinga cap a la zona d'Andorra, perquè és que pareix que tinga un magnetisme per als criminals. Totes les casernes de la Guàrdia Civil del sud de la província estan previngudes. Home armat i perillós, fugitiu des de fa mesos, a bord d'un vehicle Suzuki. Cal detindre'l abans que hi hagi una tragèdia. El Rambo de Requena va fugir cap a un altre poble de la Conca Minera, cap a Muniesa, està a uns 100 quilòmetres del Castellar, que és on va robar. Llavors, allí ja estava tota la Guàrdia Civil alertada i allí el van donar a l'alto dos Guàrdies Civils. Disposat a tot, Pedro Lozano salta el control i entra a Muniesa amb els agents de la Guàrdia Civil xafant-li els talons. La persecució acaba en un carreró sense eixida, on els agents
conseguís embarrar el pas al delincuente. Ara el Rambo de Requena està acorralat i s'ha tornat més perillós que mai. Las primeras informaciones que nos llegan del tiroteo de Muñesa al periódico Las Provincias eran tan preocupantes como sorprendentes. Era la primera vez que Pedro Lozano hería a una persona. Dispararle, en este caso, a un guardia civil, porque en los anteriores tiroteos no había resultado nadie herido. Cuando vemos las noticias en Teruel de que al compañero le han pegado un tiro en el abdomen, mira hacia atrás y dices, perfectamente me podía haber pasado a mí o a mi compañero. Lo piensas, pero bueno, ahí queda en decir, mira, a mí no me pasó porque no me tenía que pasar, pero sí, sí que lo piensas y dices, uf, podía haber sido yo. En situación crítica, la gent que ha rebut tot l'impacte del tir d'escopeta és traslladat en helicòpter fins a un hospital de Saragossa. Pedro Lozano és ara un homicida en potència. El Rambo de Requena va fugir, va robar un cotxe, un Citroën, allí en Muniesa, i va escapar. Ahí ja estàvem alerta, no sabíem on anava. En ese momento se va a hacer lo que no se había hecho tres años antes en Igor el Ruso, que es enviar todas las fuerzas de seguridad, los cosos especiales. Tancar la provincia de Teruel, fica controles en todas las carreteras para detener a esta persona. El fugitiu abandona Muniesa en direcció a Andorra, la mateixa localitat on dos anys abans Igor el Rus ha matat tres persones. Més de 50 agents acudeixen a la zona per a tractar d'interceptar-lo, però Pedro arriba abans. Ell va arribar a Andorra, va deixar el cotxe que havia robat i va fugir caminant. Después de todo lo que había pasado de Igor el Ruso, el ayuntamiento, per decisión propia, el alcalde va decidir que tenía que alertar a la población, que no anava a pasar lo mateix que quan a Igor el Ruso, y que demanaven que la gent se tancara a sa casa y, en la medida de lo posible, pues no surtiera al carrer perquè no sabien lo que había pasado. El episodio de Andorra se retransmitió prácticamente en directo a través de los medios digitales y con la difusión de vídeos grabados por los propios vecinos. Hay un momento cuando él llega a Andorra que aparece un vecino que intenta, según declaró posteriormente a la Guardia Civil, intenta atropellar al delincuente. Por una calle al ir en su encuentro y vi que venía allá y fui a coger el móvil, pero tiempo a llamar a nadie no me llamaba. Y se me ocurrió pues meter la marcha atrás del coche y cuando salí intentar atropellarlo. Y fallé, no le di, intenté meter la primera para huir yo y debí de meter la tercera, el coche se me agusó y se me montó en el coche. Y es cuando Pedro Lozano aprovecha para amenazarlo y le pide, aunque luego empiezan a dialogar, le pide que lo saque del pueblo para buscar un sitio donde ocultarse. El BI de Muniesa deixa Pedro Lozano en Campo Verde,
en el punt de mira dels agents de la Guàrdia Civil, que avancen en ventall, estretint el cercle. Als afores de la localitat d'Andorra, l'helicòpter de la Guàrdia Civil ubica el fugitiu, que tracta d'escapar del setge. Per a ell, rendir-se no és una possibilitat. En ese momento que está rodeado y en unos arbustos, Pedro Lozano encañona con su escopeta a los guardias civiles. Lo que van fer llavors era per agafar-lo, era un dels guardias civils, el va disparar a la cama. Aixina sabien que se quedava immobilitzat. No era un disparo mortal, però sí que el servia per poder detindre al Rambo de Requena. La fugida criminal del Rambo de Requena arriba al seu punt final, ferit en una cama i rendit d'esgotament. Esta vegada s'ha aconseguit evitar una potencial massacre. Amb tot i amb això, la gent ferita a Muniesa quedarà amb importants seqüeles per a la resta dels seus dies. La sensació que sona després de la detenció del Rambo de Requena i de que se desplegaron tots aquests cossos especials tan efectius per a detindre'ls, que quan les coses se fan bé, poden sortir bé o mal, però per lo menys en este cas van sortir bé. I la sensació és de que en cas d'Igor el Russo no se van fer bé les coses i que no se va valorar lo suficientment la gravetat de lo que havia passat. Però al mateix temps segueix la sensació d'inseguretat en el món rural, que no és algo exclusiu de la província de Teruel, sinó que és algo que és extensiu a tot el món rural d'Espanya. Pedro ingressa a la presó de Zuera a Saragossa. Durant la instrucció judicial sempre es negarà a explicar els motius que impulsaren els seus actes. I no serà diferent durant el judici a què s'enfrontarà en l'Audiència de Terol, 2 anys després de la seva captura. La verdad es que la motivación que llevó a Pedro Lozano a cometer todos estos robos es una incógnita. En el juicio se acoge a su derecho a no declarar y lo único que parece ser que perseguía es vivir en casas abandonadas, por lo que robaba comestibles y en invierno alguna ropa de abrigo. Pero no hay un móvil claro de que quisiera hacer daño a las personas, ¿no? Lo que no cuadra es con ese último episodio donde se siente acorralado y dispara contra 2 guardias civiles. Una acción criminal que por la que fue condenada por esos 2 delitos de intento de homicidio. Es triste, ¿no? Es triste, primero por la desgracia del Guardia Civil y que él diera ese paso de hacer lo que hizo, ¿no? Pero si se lo hubiera podido coger antes, le hubiera tratado personas especialistas, psiquiatras, o hubieran hablado con él, le hubieran atendido mejor, se hubiera podido arreglar todo esto. Él, antes de la persecución de la Guardia Civil, no es un sujeto violento. Ocupa casas y roba coches. Sí,
la Guardia Civil no lo hubiera perseguido y él hubiera podido seguir con su vida, probablemente no hubiera tenido que llevar a cabo esta acción de defensa frente a la persecución por parte de la Guardia Civil. El hecho de que él se defienda intentando matar, lo que revela es que no tiene ningún interés en ser capturado. Él tiene de sí mismo la imagen de libertad, él quiere ser un espíritu libre, va ocupando casas, no tiene propiedades, no tiene raíces, no tiene una vida convencional en la que integrarse y él quiere ser por encima de todo un hombre libre. Entonces, una vez metido en la tesitura de que la policía la va a detener, él valora por encima de todo su libertad y, por consiguiente, no duda en matar. Es, por así decirlo, un homicida porque no quiere someterse a la justicia, porque su autoconcepto y su identidad no pasa por me arrepiento, está bien, he cometido un error, llévenme a la cárcel, sino aquí nadie me va a poner las manos encima y yo, antes de que me metan en la cárcel, mato a quien sea. Pedro Lozano Jiménez va ser condemnat a 27 anys i 9 mesos de presó pels delictes comesos a Terol. El més greu de tots ells, el d'homicidi en grau de temptativa. I encara ha de respondre pels delictes comesos a les comarques valencianes, que seran jutjats al llarg del 2023. Mentrestant, en presó, potser Pedro encara somia que torna a recórrer les muntanyes. Salvatge i adaptat al medi. Però allò ben cert és que el Rambo de Requena encara és un malson, un més en els pobles i llogarets on va actuar.